¡Hey! ¿Qué pasa, máquinas? Como habéis visto en la intro, en la parodia que os he hecho, he simulado que me he autoenviado a mí mismo una llave USB de las que vendo en miguelmar.com/USB. Aquí te dejo la dirección, el link, y aquí arriba en esta tarjeta puedes acceder a ella y ir directamente a esta página de miguelmar.com. Y si no, en la sección de tienda lo vas a poder encontrar. Desde aquí puedes encontrar las llaves USB 3.0 de alta velocidad con todos los sistemas operativos que ha tenido prácticamente Mac. ¿Vale? Ahora mismo solo veis 3 en el vídeo, pero voy a ir incorporando todos los demás. Así que ya sabéis, si queréis coger una llave USB para rescatar un ordenador que tenéis antiguo, ya habéis visto en la intro que lo que hay que hacer es insertar la llave USB directamente en el ordenador Mac cuando está apagado y pulsar la tecla Alt, A-L-T, ¿vale? Y a continuación darle al encendido. Sin soltar la letra Alt, vamos a ver qué ocurre. Con la llave insertada, como hemos dicho antes, y la tecla Alt apretada, lo que tenemos que hacer es encender el Mac. Ahí vamos a ver que nos van a salir dos opciones. Uno es el disco duro interno del Mac y el otro es la llave USB que acabamos de insertar. Con los cursores del teclado vamos a seleccionar lo que en este caso es el sistema Catalina y le vamos a dar a Enter. Ya podemos observar la manzana y vamos a ver una barra de progreso. Esto va a tardar unos segundos y se va a cargar la siguiente ventana. Vemos que carga esta ventana y tenemos varias opciones. Vamos a usar la utilidad de disco. La ejecutamos dando dos clics en ella. Y aquí es muy, muy importante que seleccionemos la unidad que tenemos interna de nuestro Mac. En este caso seguramente que sea Macintosh HD. Y vamos a darle a borrar unidad. En el formato es muy importante seleccionar el nuevo formato de Mac APFS. Y le vamos a dar a continuar. Vemos que se está borrando el disco duro interno y nos va a dar el check de que está OK. Bien, pues con esta herramienta ya hemos terminado. Ahora la cerramos. Y ya una vez hemos borrado el disco duro interno, le vamos a dar a instalar macOS. Clic dos veces sobre él y empieza el proceso de instalación. Ya podemos ver el logo del sistema operativo que vamos a instalar, en este caso es el macOS Catalina, y nos sale en la ley para poder aceptarla. Le damos a adelante, y aquí nos dice que seleccionemos el disco en el que queremos instalarlo, en este caso el Macintosh HD que acabamos de formatear. Ahora todo esto conlleva un proceso de instalación de todo lo que es el sistema macOS. Vamos allá. Una vez el proceso termina, el Mac se va a reiniciar automáticamente. Bien, una vez reiniciado, nos va a preguntar que en qué país nos encontramos, para ubicar el idioma y todo lo demás, y el teclado. Vamos seleccionando, en este caso yo selecciono español. La siguiente ventana le vamos a dar a continuar. Siguiente proceso que nos pide es si tenemos una red Wi-Fi para conectarnos a internet. Entonces le vamos a seleccionar nuestra red Wi-Fi y vamos a poner nuestra clave de la Wi-Fi. Una vez conectado a internet, aquí nos va a preguntar también varias cosas que le vamos a ir dando que sí. Nos va a decir si tenemos ya una copia de seguridad de Time Machine o si directamente queremos hacer un Mac desde cero. En nuestro caso es un Mac totalmente limpio desde cero. También nos va a comentar si tenemos una cuenta de iCloud. Si tenemos una cuenta de iCloud, podemos ponerla ahora y nos cargará la agenda, calendarios y demás. En este caso nosotros vamos a saltar este proceso para hacerlo más rápido. Ahora nos va a preguntar un nombre para el equipo. Este nombre puede ser el que queráis, vuestro no propio nombre o el que queráis. Y además una contraseña de administrador para este equipo. Bien, pues esto está casi ya terminado. Ahora vamos a ir a un proceso que este, en el caso del nuevo sistema operativo Catalina, nos va a decir que si queremos el modo día, modo noche o modo automático. Yo en este caso voy a seleccionar noche y vamos a ver que ya se está empezando a cargar todo el escritorio. Y ya está. Veis que ya tenemos aquí
el macOS Catalina. Perfecto. Bueno, pues en siguientes vídeos os voy a poner cómo configurar todo este sistema operativo desde cero. Bien, pues ya sabes que te puedes suscribir al canal para estar informado de todo lo que ocurre en este tema de macOS y de muchas cosas más que tengo en mi canal. Y además te voy a dejar aquí el enlace a la llave directamente y un vídeo muy interesante que también puede ser de tu agrado. Venga, hasta luego. Muchas gracias, amigo.